Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, invitándolos a todos ustedes nuevamente a seguir peregrinando con nuestra Virgen, Nuestra Señora, en su advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Por eso, tengo el agrado, el placer de invitarlos a todos a que continúen con esta novena en honor a Nuestra María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. La devoción a la Madre de Dios es característica de todos los que somos discípulos de Jesús, quienes encontramos en ella ese modelo de fe, de santidad y de humildad. Por eso el Táchira se honra por tener esa Madre de Dios en esa hermosa advocación de Nuestra Señora de la Consolación, y ve en ella la estrella de la nueva evangelización. Seguimos ustedes desde allí, desde donde nos sintonizan, desde la 101.7, desde la 95.7 y también desde donde nos ven, a través del www.radionatividadtv.com para ustedes. Y seguimos colocando en las manos de nuestra mamita María, bajo su protección, para así seguir siendo fieles cristianos católicos, hijos del Padre Dios, discípulos y misioneros de Jesús, y testigos del Espíritu Santo. Por eso, con mucha fe, con mucha devoción y con mucha veneración, le decimos a nuestra Reina de la Consolación, nuestra patrona del Táchira, que aquí estamos para seguirla venerando, para seguir peregrinando con ella, de la mano con el Santo Cristo de la Grita. Por eso, iniciamos todos este quinto día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No desprecies mis súplicas ni las súplicas de todos nuestros oyentes en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a nuestra Santísima Madre en la tierra, podamos también hacerlo y gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación. María,
modelo del servicio eclesial. Las Sagradas Escrituras muestran a María yendo a servir en las circunstancias del parto a su prima Isabel. Permaneció 3 meses desempeñando los oficios domésticos. En Caná de Galilea está atenta a las necesidades de la fiesta de unos novios que estaban contrayendo nupcias. Su intervención e intercesión provocó la fe de los discípulos. Creyeron en Jesús. Con sus palabras, haced lo que Él os diga. Invita a los discípulos de su Hijo a abrirse al Evangelio y obedecerle. Pablo VI afirma, ella es una mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio. Situaciones estas que no pueden escapar a la atención de quien quiere seguir los pasos del Evangelio. En la comunidad apostólica, después de que Jesucristo subió al cielo, animó la fe de los apóstoles y su corazón maternal les fortaleció en la ausencia. Para nosotros en América, ella es la estrella de la evangelización. María no tiene su mirada en la grandeza de su alma, ni concentra sus preocupaciones en sí misma, ni siquiera en el hijo que lleva en sus entrañas, sino que aquellos a los cuales debe servir. La mayor predicación que Cristo pide de nosotros es el servicio que podamos ofrecer a los hermanos por esas acciones. Seremos juzgados. Vengan, benditos de mi Padre, al reino que les tengo preparado, porque tuve hambre y me dieron de comer. Estaba enfermo y te preocupaste de mí. Estaba en la cárcel y fueron a verme. Vayamos entonces todos al encuentro de María con nuestras necesidades, para que sea ella la que nos ayude, nos consuele, nos dé el apoyo a nosotros como discípulos. Compartamos con ella la gloria del servicio, para que Jesús, el Hijo de Dios, nazca en ellos por medio de la gracia. Nos han de conocer ante todo por los actos de amor que hagamos y no por los actos religiosos que hacemos en nuestros templos. Amén, amén y amén. Peticiones amorosas a María Santísima. Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones, para que seamos herederos de la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor, para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu ayuda se conviertan, vivan la verdadera vida y se salven.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobíjanos a todos nosotros los que estamos peregrinando junto a ti. Toda esa radioaudiencia que está allí de la mano del Santo Cristo de la Grita, todos vamos a venerarte como esa Señora del Consuelo. Por eso te pedimos que nos cobijes con tu manto maternal, que cobijas y protejas a toda la familia del Táchira, de Venezuela y del mundo entero, para que seamos más fuertes ante las adversidades, para que tú seas esa ayuda eficaz para que quienes en estos momentos te piden consuelo porque están angustiados, deprimidos por varias o por cualquier enfermedad, porque han perdido a un familiar, que tú seas ese consuelo para ellos, para todos ellos y para todos nosotros, para que tú seas ese gran consuelo y fraternidad en todos nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos durante nuestra vida. Y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y dannos muchos y santos sacerdotes para que el reino de tu divino Hijo perdure en todos nosotros. Amén, amén y amén. Virgencita de la Consolación y Santo Cristo de la Grita, bendíganos en esta noche a todos nosotros que vamos peregrinando hacia ustedes, hacia ese día solemne de Nuestra Señora de la Consolación. Tú que eres esa madre humilde y bondadosa, bendícenos en esta noche y danos una buena y santa noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos radioescuchas, y a todos ustedes que nos están allí observando a través de Radio Natividad TV. Que Dios y Mamita María, nuestra Virgen del Consuelo, nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los invitamos mañana al sexto día. Ya casi nos acercamos a vivir con ese gozo, esa advocación de Nuestra Señora. Amén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.